Luma Lumita lumera. Mire, antes de las 5 de la mañana habían 2264 abonados sin energía, 2267, perdón. Ese número subió ahora a 3187, de millón y medio, 3187, siendo el mayor problema a esta hora, lo voy a buscar aquí rapidito, le tomé una foto cuando lo vi. Estamos hablando de que el mayor problema ahora la inmensa mayoría están en la región de Cagua con 2098, las demás están bien bajitas, 1192. San Juan 382, Mayagüez 28, 27 Carolina, Bayamón 302 y Arecibo 258. Seguro que sí. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Vamos rápido con el asunto político. Mire, Jennifer escucha mi programa, lo certificó, estuvo en entrevista hace un ratito. Y les digo que está molesta con Leito, que Leito la ataca personalmente, que Leito es su enemigo y que Leito es un bandido. Mira, Jennifer, te voy a decir algo, mamita. En primer lugar, te agradezco enormemente que me escuches todos los días. Voy a, estoy aquí de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana y el día que no tenga este programa voy por Facebook o por donde sea, pero siempre voy a emitir mi opinión igual que tiene derecho cualquier persona. En primera instancia, yo nunca te he atacado a ti personalmente. Así que deja los embustes. Esa primaria llena de embustes conmigo o no. Y yo no tengo miedo. Los que estén en candidatura y tengan miedo a perder el voto no te van a decir la verdad. Pero yo, ya yo perdí, mamita, ya yo perdí. Sé que yo digo lo que me dé la gana. Y voy a seguir diciendo lo que tiene que decir de ti o de quien sea. Sencillo. Yo no tengo contrato en el gobierno, mamita. Así es que si vienes con esa gusanga de contrato en el gobierno, yo no tengo contrato en el gobierno, ¿sabes? Yo no sé tú de qué vas a trabajar cuando pierdas, porque ni, ni abogada eres todavía, pues no has revalidado. Tienes que irte a estudiarla, a ver si revalida, a ver si pasas la revalida. Sí, vamos a hablar aquí clarito, clarito. Dijo Jennifer González ayer que corre a la gobernación de Puerto Rico, a lo cual tiene perfecto derecho, la ley, la cobija y toda la cosa. Con eso no hay ningún problema. Con eso no hay ningún problema y el 2 de junio del año que viene la gente va a votar y escoge a ella o al gobernador y ya, y el mundo sigue dando vueltas sobre su propio eje, nada cambia los he visto bien altos caer y vi a Roselló ser gobernador y dejar de serlo, y vi a Ligo ser gobernador y dejar de serlo, vi a Sila, vi a Aníbal vi a Fortuño, vi a Ferré a Carlos Romero y el mundo no se acaba ni por primaria ni por elecciones así que yo mira, yo estoy tranquilito, estoy pago tengo casi 61 años ya lo cumplo ya mismito, el otro viene de arriba Así que voy a decir las cosas como son. Le decía a Jennifer González, a mis compañeros aquí, que eh, Pierluisi que la buscó para ser candidata a comisionada. Comisionada no sea embustera. Pedro Pierluisi no la buscó usted. Usted estaba muerta del miedo porque entendía que el PNP la iba a liquidar en primaria por lo del verano del 19. Porque usted tiene más de 20 titulares y primeras planas pidiéndole la renuncia a, a Ricardo Rosselló. Usted, usted. Ahora. A todos los que usted le pedía la renuncia del chat. Ahora tiene algunos metidos en su campaña. Ahora no son malos. Eso se llama busconería política y meter embuste. En aquel entonces, usted y usted lo sabe, porque yo estaba allí. Nadie me lo contó. Usted le puede meter embuste a otra gente. A mí no, comisionada. ¿Sabe algo? Usted estaba muerta del miedo y no se atrevió a correr para la gobernación. Esa es la verdad. Usted fue, ¿se acuerda cuando usted quería ser gobernadora? ¿Se acuerda que fue hasta el Senado? ¿Se acuerda que ella estaba celebrando? Pero ¿cuándo vas que le aguó la fiesta? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y Pedro Pieluisi, para evitar controversias en el PNP y abrir una discusión en la candidatura a comisionado, dejó que eso se mantuviera ahí y usted decidió correr para comisionada. Lo decidió usted, Pedro Pierluisi, y no le pidió correr para comisionado, No se embustera. Es un embuste. Quien sí la buscó para ser su compañera fue Ricardo Rosselló en el 16. Y usted después que estuvo en un hogar, recuérdese bien, comisionada para que no mete embuste, Lean el libro de Cucusa, que dice la embustera que, es. sí, Cucusa, la hora que la defiende, escribe un libro que es embustera y truquera. Eso lo quien te ha atacado personalmente, Jennifer, no he sido yo, es Cucusa la que te defiende hoy, escribe un libro, está escrito para la historia. Que eres truquera y vaga, y qué sé yo, cuántas cosas más te dice. En un libro está escrito. Yo nunca te he atacado a ti personalmente. Déjate de meter embuste. Para que te cojan pena. ¡Ay, soy mujer! Para que me cojan pena un hombre atacándome. Mire, déjese de eso. Bastante duro que usted da. Sé que no, no se me haga la guajera ahora. Sencillamente, usted no se atrevió a correr para la gobernación. Nadie se atrevía a correr para la gobernación en el 2020. Nadie se atrevía. Entendían que el PNP iba a coger una pela después del verano del 19, después de primaria. ¿Quién fue el único que tuvo los asuntos en su sitio para correr? Díganme. Pedro Pierluisi, ese fue el que tuvo los asuntos. Todos los demás se escondieron. Todos entendían que el PNP cogía una pela, el Partido Popular entendía que iba a ganar como quiera. ¿Y quién ganó? Ganó Pedro Pierluisi. Y Jennifer dice que ella sacó muchísimos votos en esa elección. Claro, si corría contra un caballo muerto. Aníbal Acevedo Vilar era un caballo muerto. Ni la gente de su partido lo quería. Ahora vamos a otra elección en el 2016. Jennifer corrió para la comisionada y corrió contra Héctor Ferrer. Ustedes saben cuál fue el resultado. Oigan bien para los que entienden que la comisionada le gana a la humanidad. Jennifer sacó 718 mil votos y Héctor Ferrer 695 mil. Jennifer sacó el 48% y Héctor Ferrer 47. Héctor Ferrer por poco se la gana. Héctor Ferrer por poco se la gana. Si es que los que me vengan con el discurso de que aquí hay gente que gana como que no metan embustes, suave con los embustes, bájele dos, bájele dos, por poco pieles ganó por lo que ganó, porque Aníbal eh, Aníbal, Héctor Ferrer hijo, dijo que Aníbal perdía la elección. El representante Héctor Ferrer hijo dijo que Aníbal perdía la elección que ni los populares lo querían. Aníbal estaba totalmente desprestigiado, no tenía ninguna posibilidad. Era un caballo muerto, cualquiera le ganaba por un montón de votos, así de sencillo. Hubo estadistas que molestos por lo del verano del 19 y que sacaran a Ricardo Rosselló, los mismos PNP no fueron a votar y otros votaron por otros partidos molestos. Esa es la verdad. No, pero las primarias fortalecen. Sí, yo escucho cuánto pájaro aquí ahora, ay, las primarias fortalecen, denle para adelante, yo les anticipo que esta va a ser la primaria más cruenta, difícil y sangrienta en la historia de Puerto Rico. Y no estoy exagerando, es la primera vez en la historia de Puerto Rico que un gobernador recibe una primaria de su compañera de papeleta. Que la única manera que tiene de justificar la primaria es desacreditar, desprestigiar, atacar la obra de su propio partido y de su propio gobierno. Sí, Jennifer, hay que decírtelo como hay que decírtelo. Ayer dijiste que Puerto Rico va por mal camino. Ayer dijiste que todo esto es un desastre. Aquí hay 37 alcaldes del PNP. Aquí hay 21 legisladores del PNP en cámara y 10 senadores. Hay un montón de jefes de agencia y un gobernador. Tú estás diciendo que esa gente, todo, no vale nada. Sí, yo fui presidente del PNP, Jennifer, que lo repetiste varias veces aquí. Sí, y sí, mamita, porque si tú te crees que eres la única que ha trabajado por el movimiento estadista, yo por poco voy preso. Por el movimiento estadista. Aquí nadie más se ha atrevido a bajar una bandera americana en Puerto Rico. Nadie. Por poco me cuesta mi libertad. Lo que tú nunca has arriesgado. Siempre es eh, muy doncella. Y montar en aviones y hablando boberías, pero ni caminatas te gustan. Por vaga, por vaga, porque Cucuza lo pone en el libro. Y me dijiste a mí en la campaña que tú no ibas a caminar nada en San Juan y que a ti no te gustaba eso. Me lo dijiste a mi mamá. Si es que ahora puedes meter los embutes que te dé la gana. Y sé que me estás viendo y me estás escuchando. Y voy a seguir aquí hablando, mamita, hasta que me vaya de este mundo seguro. Seguro, lo que es insólito es que se ponga en juego las posibilidades de triunfo de una colectividad, el avance en la reconstrucción de Puerto Rico y el avance ideológico por una candidatura que no tiene sentido que no sea tu obsesión por el poder que te lleva a tomar las decisiones más absurdas que uno puede pensar. Sí, esa es la verdad, esa es la verdad. Y yo voy a seguirle preguntando a líderes del PNP qué piensan, a ver si yo estoy loco. ¿Tenemos alguien en línea telefónica? ¿Tenemos a la alcaldesa? Pues yo quiero hablar con la alcaldesa. Tenemos en línea a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Alcaldesa, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Leo, buenos días a ti, buenos días al pueblo de Puerto Rico. O alcaldesa, ya hay primarias en el PNP a la gobernación. La primera pregunta, sencilla y directa, ¿con quién usted está? Bueno, nosotros estamos con Pedro Pierluisi. Yo creo que Pedro ha hecho un gran trabajo por Puerto Rico y también por los municipios. Nos ha dado la mano incansablemente. Y es importante, ¿verdad?, que continuemos ese trabajo. Y que también a Jennifer me hubiese encantado que estuviese trabajando con todos nosotros fuertemente ahora que estamos luchando por fondos federales que son interesantes, que son mayormente los de mitigación, compitiendo con, con todos los problemas que tienen los 50 estados, ¿verdad? y es importante ese papel que hagan junto al gobernador de Puerto Rico exigiendo que Puerto Rico se le honre, ¿verdad?, esos fondos mm. para nosotros poder hacer todos los proyectos que tenemos pendientes desde el huracán María. Eso, eso ahora mismo es bien importante ante la mirada del Congreso y ante la mirada del gobierno federal y nos pone a nosotros, ¿verdad?, en una a todos los municipios eh, esta primaria en una posición bastante eh, en ese en ese tema bastante delicada uh -huh. cuando, cuando nosotros estamos compitiendo por grandes cantidades verdad por ejemplo canonas está compitiendo por más de 165 millones uh -huh. que es importante esa ayuda que nosotros tengamos en el congreso y, y aparte del, del, del trabajo que está haciendo el gobernador es importante que nosotros eh, todos estos proyectos que están a través de, de los fondos de CDBGMI, sí Estén siendo defendidos. Esa, esa, esa es la importancia en alcalesa, este momento alcalesa, obra. ¿Hay obra en Canóvana o no claro, hay obra? Nosotros, eso es así. Nosotros tenemos más de 158 proyectos corriendo y trabajando en toda la ciudad. Estamos en el proceso de subasta, el proceso de competencia. Lo que hace falta es empleomanía y ver cómo Puerto Rico trae ¿verdad? Eh, eh, empleados, porque hace falta empleados. Claro. Es la realidad pero obras y, y proyectos eh, en todo, verdad, eh, desde que comienza hasta que termina Canoa, estamos trabajando duro. Y por esa, y esa obra, ciudad. y esa obra, alcaldesa, el gobernador ha sido clave en esa obra, le ha enviado claro, dinero. Bueno, importante que entre las carreteras aquí que está corriendo la 185 y la número 3 hay 18.5 millones. Acabamos de abrir la obra 951 que el gobernador eh, se hizo una inversión de casi 8.1 millones que va a ser la ruta turística de Canona. Uh -huh. Esa se abrió el domingo donde participaron más de 553 ciclistas. Okay. Están súper contentos, gente que ha estado usando esa carretera por más de 34 años para prácticas de competencias olímpicas. Uh -huh. Ese proyecto también, el Shurker, yo tengo el único eh, albergue municipal que el gobernador me otorgó un millón a través de los fondos de ISI. Y ahora también estamos trabajando para un albergue de víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, como te dije, ¿sabes? hay otros proyectos que el gobernador ha estado planteando, que son los de FEMA. Y inclusive ha estado haciendo unas asignaciones a través de los municipios para completar donde han venido estas subastas muchísimo más caras por la burocracia de la agencia federal, ¿verdad?, en la falta de profesionales, la falta de inspección, la falta de agilizar los procedimientos eh, con el Córtex 3, porque aunque está el cort 3, que es el ente que recibe los fondos, pero finalmente, quien nos regula a nosotros es FEMA, que es la agencia que está para tener claro. desastres, pero ha sido un desastre, ¿verdad?, verdaderamente en Puerto Rico. Y esa parte, el gobernador, pues, él ha puesto, eh, ha sacado, ¿verdad?, de diferentes fondos que, que él tiene para poder ayudar a completar estos proyectos a nivel de de todos los municipios, la realidad es que estamos a manos llenas, no hay días de descanso okay. estamos trabajando arduo, estamos trabajando, verdad, el, el asunto de Luma, que es el otro proyecto que, que está latente que el gobernador ha estado eh, fiscalizando y ha estado, hemos estado trabajando directamente los alcaldes sí. Eh, sí. para que salga la subcontratación de la luminaria de todas las ciudades okay. eh, eso es sumamente importante, así que Trabajo ahí, yo creo que es tiempo de poner. El domingo, a el domingo, alcaldesa, ¿usted está en el la radicación del todos. gobernador? Claro, todos vamos a estar allí con el gobernador y, y creo que también nos va a acompañar una gran cantidad de personas de Canona, porque han visto, ¿verdad?, como el gobernador nosotros llamamos y él responde, y ha sido interesante esta dinámica que se ha dado con los alcaldes y el gobernador. Muchas gracias, alcaldesa, el mayor de los éxitos. Igual. Bueno, ahí escucharon a los Soto. Mujer, mujer, alcaldesa, mujer. Apoyando al gobernador Simpa. Sí, la cuestión esta de que si las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, esto no se trata de género. Se trata de quién ha hecho el trabajo. Otra vez, ahí tiene la alcaldesa hablando de millones de dólares allí en Canómana. Pero Jennifer no ve la obra. Se hace eco del discurso de la oposición política. Y yo me pregunto cómo rayo uno destruye, uno desacredita la obra de su propio gobierno y después le dice a los electores de esa colectividad voten por mí, esto se va a convertir en un canibalismo. Ningún gobernador estadista va a tener posibilidades de hacer ninguna obra porque va a salir un pájaro o una pájara a meterle primaria en, en el primer cuatrenio. No va a haber posibilidad de estabilidad en el gobierno. Llevamos más de dos décadas con gobernantes alternándose. No hay posibilidad de darle estabilidad a Puerto Rico. Cada cual viene, rompe el tomate y vuelve otra vez. La única administración o la última que tuvo desarrollo económico estuvo ocho años para darle estabilidad. Cualquiera tiene derecho a aspirar. Yo no es que yo estoy aquí en contra de la primaria por estar en contra de una primaria. Yo estoy hablando de inteligencia. Si ser bruto o ser inteligente. Si uno tiene la capacidad de medir cuáles son mis tropas, hacia dónde me dirijo, cómo logro la mayor estabilidad, cómo yo logro la mayor efectividad. De eso se trata y nadie me ha podido explicar. ¿Por qué hay que retar al gobernador? Nadie, nadie. Porque que no ven la obra. ¿Quién no la ve? La oposición siempre va a decir que no hay obra. Y los analistas y los periodistas antiestadistas, desde el día uno, están con ese discurso, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, cuando yo hablo con los, que, con los que tienen que hacer el trabajo, con los que reciben los fondos, los recipientes, los alcaldes, los que están en la primera línea de mando, los primeros que responden al pueblo, todos me dan. Una retraída de, de obras y de millones por aquí, millones por allá, inauguraciones por aquí, inauguraciones por allá. Pero ya mismito vengo con más líderes, con más dirigentes del PNP para que me digan si la comisionada tiene razón y aquí no hay nada y este gobierno es un gobierno embustero o si la embustera es ella. Así de sencillo es esto. Vamos a hablar claro, hablar claro. Aquí nadie se coja de tontejo y al que no le guste lo que yo planteo tómese un té de lagartijo culeco, es buenísimo, le va a calmar el espíritu, si no, cambie de estación, porque ¿qué, qué voy a hacer yo, yo soy como soy, no voy a cambiar, ahora soy malo para Jennifer, pero mientras la apoyé para las candidaturas, yo era bien bueno y era leito y me daba besito en el cutis, me, 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 me besaba bien bueno, y algún día me volverá a besar, me volverá a besar, y yo la voy a volver a besar, ¿saben por qué?, porque estoy cansado de ver esto en política, la gente que se detesta, pero tan pronto tú los apoyas para algo, entonces te quieren mucho. Ustedes no lo han visto. Así es el proceso político, mis amigos. Les he dicho que estoy viejo ya. Vengo ya mismito por Z93. Llévatela. Ché. Luma, que tiene una información muy importante para los abonados de Luma. Noriet, buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Leo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte con nosotros. Tienes una información muy valiosa para los abonados de Luma, por favor. Y nosotros queremos eh, recalcar que para aquellos clientes que tienen eh, alguna deuda, ¿verdad? Y quieran manejarla eh, efectivamente con nosotros, con Luma, hay diferentes opciones, ¿verdad? Estamos en esa campaña donde queremos acercarnos al cliente uh -huh. para poder eh, ofrecer alternativas para estos fines. Uno de ellos, y de, que, que es la más importante que queremos hablar en esta mañana, sí. es el, lo, los fondos de la IHIP. Estos fondos que son para asistencia de hogares de bajos recursos. Mm. Es una eh, asistencia de fondos federales que está disponible solamente hasta el 30 de septiembre. Son eh, fondos cíclicos. Cada año hay un periodo, ¿verdad?, donde se está ofreciendo esta ayuda. Pero queremos que en estos últimos días que quedan para poder, para que expiren estos fondos, más clientes puedan beneficiarse. ¿Cómo lo, hacen? ¿Cómo, que ¿Cómo, cómo, cómo lo hacen, Noriet? ¿Cómo, cómo tengo acceso aquellos a esa cliente, información? Sí, aquellos clientes que estén interesados pueden entrar a la página de luma.pr.com okay. o pueden llamar al 311 también porque esto es del Departamento de la Familia, Luma no es quien determina la elegibilidad, oh. Luma solamente recibe aquellos fondos de las personas que sean elegibles. Okay. También pueden llamarnos al 844 888 5862 o visitar cualquier cualquiera de los 25 centros que tenemos alrededor de la isla, nuestros asesores también le van a estar dirigiendo su solicitud para que el cliente pueda estar bien orientado y puedan aprovechar esta oportunidad que como dije Vencen el 30 de septiembre, que es este sábado. Exacto, tienen el día de hoy, el día de mañana, viernes y el sábado. Luego de ahí ya no hay posibilidad de estos recursos. Habría entonces que esperar, correcto, habría que esperar entonces al próximo ciclo el, el año que viene okay. para poder beneficiarse, si es que estuvieran disponibles en ese momento, ¿verdad? Ah. Dependemos de la disponibilidad de fondos, pero sí tendría que esperar hasta el año que viene. Perfecto, pues ya lo saben. Gracias, Noriet. Excelente información para todos los abonados que cualifiquen de, de Luma. Buen día, gracias. Hasta luego, hasta luego. Escucharon, hay unos fondos disponibles. Entre a la página de Luma, llame para usted si tiene la posibilidad, es acreedor y cualifica según el departamento de la familia para que le ayuden con los recursos económicos. Tenemos en línea telefónica a la alcaldesa del municipio de Aguabuena, Karina Nieves. Alcaldesa, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, saludos a usted y a todos los radioescuchas. Un placer, un placer tenerla acá en el programa. Alcaldesa. Ya es oficial, hay una primaria a la gobernación en el PNP. Usted es alcaldesa, una alcaldesa que lleva poco tiempo, pero que sin lugar a dudas se ha destacado ya dentro de la colectividad y en términos gubernamentales. ¿A quién usted apoya como candidato o candidata a la gobernación? A nuestro actual gobernador, Pedro Y Estamos en apoyo a él por todo el trabajo que ha realizado por nuestro pueblo de Aguas Buenas. Se señala por algunos sectores que la obra no se ve, que no hay. Dígame si está bien, si hay obra en agua Buena, dígame. Claro, en Aguas Buena, como usted dijo, yo llevo un año y tres meses, tan pronto comencé, mi primera reunión fue con nuestro gobernador Pedro Pierluisi, y inmediatamente nos aprobaron especialmente las carreteras principales, los accesos. Mm. Ya tiramos la carretera 173, que es del barrio Jagüeyes hacia Aguas Buena, por 1.3 millones, ya eso es una realidad. Además, la 795, que estamos ahora trabajando, la terminamos en esta semana. Eso incluyendo también los trabajos de reconstrucción, los muros de gaviones que había que utilizar. Además de eso, ponemos también por la carretera 156, que es otro acceso de Comerío hacia Aguas Buenas. Ya se están rehabilitando las carreteras, estamos haciendo los muros por los huracanes que pasaron de Ilma y María. Ajá. Y estamos en la reconstrucción de nuestro pueblo, y nuestro gobernador ha sido una mano amiga para nosotros. O sea, que usted se siente satisfecha y ve la obra caminando, corriendo, la que ya se ha construido y la que está por construir. ¿Usted se siente satisfecha y por eso usted apoya al gobernador? Claro que sí. Además, es bien importante recalcar sí. que él ha venido seis veces a Aguas Buenas, pero estas seis veces han traído consecuencias positivas. Cuando vino el Paso de la Canciona, él visitó nuestro pueblo. Él asignó a todos los municipios de Puerto Rico 250 mil dólares en una asignación de fondos de emergencia. Eso, ¿verdad? Lo sabemos todos. Importante. Con esos 250 mil dólares, yo pude darle acceso a cinco comunidades que estaban incomunicadas. Okay. Y eso es trabajo en equipo. Eso es bien importante mencionarlo. Además, tenemos unas comunidades que todavía no tienen acceso al agua potable. Mm. Y. Aprobaron hace más de más o menos tres meses, mm. 3.4 millones para el sistema de acueducto en esas comunidades para poderle brindar el agua a todo nuestro pueblo de Aguas Buenas. El domingo, ¿usted va a estar en la erradicación del gobernador? Claro que sí, vamos a acompañar a nuestro gobernador con la gente de Aguas Buenas, vamos para adelante y vamos a seguir cuatro años más con nuestra obra en Aguas Buenas y con nuestro gobernador en la fortaleza, porque en la fortaleza Aguas Buena tiene una mano amiga. Muchas gracias, alcaldesa, mucho éxito. Gracias, buen día. Escucharon a la alcaldesa de Aguabuena expresándose igual que lo han hecho todos los alcaldes que he tenido la oportunidad de entrevistar. Escucharon a Lorna Soto, escucharon a Gabriel Hernández de Camuy, a, a, han escuchado una gran cantidad de alcaldes, el, el de Naranjito, y voy a seguirme comunicando a ver si es que hay obra, porque como la comisionada no ve la obra y dice que por eso hay que retar al gobernador, pues yo estoy en un ejercicio a ver, ¿verdad? Pues como yo no estoy en todos los pueblos de Puerto Rico. Como no está la inmensa mayoría de los ciudadanos, usted está en la área donde usted trabaja, donde usted vive, los lugares que usted visita, pero usted no visita los 78 municipios. Debo, tengo en línea telefónica también al alcalde de Ceiba. Estamos ahí en el área este de Puerto Rico. El alcalde Sammy Rivera. Alcalde, saludo, buen día. Buen día, Leo, buen día, bendiciones a tu audiencia y especialmente a todos los ceibeños que también escuchan tu programa en esta mañana. Alcalde, hay primaria a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista, ¿con quién usted está? Siempre he estado desde el primer día, yo lo he dicho bien claro, yo estoy con el señor gobernador Pedro Pielbici. Eh, nosotros hemos tenido una relación no simplemente de amistad, ha sido un gobernador que realmente ha atendido las necesidades que los constituyentes de mi pueblo necesitaban. Eh, entiendo yo que históricamente en mi pueblo eh, nunca hemos tenido un gobernante que ha mirado a Ceiba de la manera que el gobernador lo ha mirado, no ha dado los recursos necesarios para poder atender a nuestros viejos, a nuestros jóvenes y también el escenario más importante que es comenzar ese gran desarrollo. No simplemente porque Ruber Rose sea eh, un atractivo, sino que nuestro pueblo, como como, como pueblo eh, ceibeño, mm. tenga los elementos suficientes para nosotros poder encaminar ese desarrollo que tanto necesita la gente de Ceiba. O sea, que hay obra ya que ha encaminado el gobernador en Ceiba. Pues mira, nosotros, gracias al señor gobernador, nosotros estamos encaminando los 74 cuerdas para que por primera vez Ceiba tenga su primer supermercado. Hemos logrado, ¿verdad? Ahora mismo estamos en, Ahora mismo hace una semana y media está una reconstrucción de nuestro casco urbano con una asignación del gobierno central de cuatro millones, también hicimos un U que creo que entiendo yo que la semana que viene lo voy a estar filmando con Rupert Rowe con una asignación más de cuatro millones para nosotros empoderarnos del mantenimiento de áreas verdes, de la seguridad, de manera de emergencia, que eso nos vaya a inyectar al capital municipal subiendo la, el presupuesto municipal que antes era de 8.2 millones, lo va a subir casi a 12 millones de dólares. Eso es gracias al señor gobernador que nos dio esas esa herramientas necesarias para que yo tenga caja fluidez, que es lo más importante como, como, como alcalde. Y otras cosas más, ¿verdad? Que hemos trabajado fuertemente para que nuestro pueblo tenga los recursos necesarios y a tener nuestra, nuestra clase adulta y nuestros jóvenes y nuestros niños. ¿Usted estará el domingo en la erradicación del gobernador? allí estaré en primera fila, eh, señor gobernador, yo yo siempre he dicho que yo tengo una excelente relación con Jennifer, eh, nosotros estamos como alcalde estamos evitando ¿verdad? que estas primeras se dieran, eh, para mí son innecesarias eh, el señor gobernador es un gobernador que realmente ha atendido no simplemente a los alcaldes de nuestro partido sino uh -huh. también ha atendido a los otros, a otros alcaldes de otros partidos que tanto el Partido Popular que han estado contentos porque no simplemente ese fondo de equiparación nos dado los, no ha dado no, las la inyecciones necesarias para alcalde, que nosotros podamos funcionar como al municipio Alcalde, ahí hay un vecino suyo, el alcalde de Yabucoa que recibió un montón de millones de dólares para un estadio que quedó destruido después del huracán y es del Partido Popular así que se le ha dado obra a todos los alcaldes usted tiene un ejemplo grandísimo ahí en Yabucoa no en Yabucoa nada más no también tenemos a Río Grande tenemos a Loíza. cuando esos alcaldes eh, gritan al gobierno central tenemos unos secretarios dispuestos y disponibles para atender las necesidades de cada municipio no mirando colores es la primera vez en historia en otro país, que un gobernante le dice a su secretario que cualquier alcalde de cualquier partido que tenga una necesidad lo atienda de la misma manera. Por eso es que yo creo que el gobernador se gana el respeto de todos los alcaldes, no simplemente de los PNP, también de los populares, que ha atendido las necesidades reales de cada uno de los constituyentes, porque aquí no hay que mirar el color, hay que mirar la gente que realmente es la que necesita. Gracias, alcalde. El mayor de los éxitos. Bendiciones. Han escuchado allá varios alcaldes. Lorna Soto, Karina Nieves. Sammy Rivera, voy a ver si consigo alguno más. Eh, a las nueve está Jorge Colbert conmigo. Fíjense cómo todos estos alcaldes las llamadas que hicimos ayer y antes se refieren a elementos que nunca habían visto en términos de la atención, el apoyo y las obras que están moviendo en su municipio. Sí, sí. Eh, Jennifer dice que Puerto Rico va por mal camino. ¡Qué barbaridad! Yo jamás pensé eso. De aquella joven que vi en la política y que siempre apoyé, jamás pensé. Que hiciera una barbaridad como esa. Pero tengo, tengo otro alcalde. Me voy para la montaña, me voy para Utuado. Jorge Pérez, alcalde, saludo, ¿cómo está? Saludo, saludo, Leo, buen día y buen día a todos los que escuchan. Eh, alcalde, ¿hay primarias en el PNP a la gobernación? ¿Con quién usted está? ¿Me escucha, alcalde? Ahora, ahora le escucho. Sí, perfecto. Leo, pues, ¿Hay, ¿Hay primarias a la gobernación en el PNP? ¿Con quién usted está? Bueno. Nosotros estamos apoyando, ¿verdad? Eh, a Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, creo que ha sido el único gobernador de todos los que han pasado al... que se ha acordado de la montaña. Yo creo que estamos trabajando en proyectos sumamente importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo, cómo cuáles? Hábleme de hábleme de obra, hay obra ver ahí, obra, estamos trabajando, ¿verdad? Lo, de, lo que es para nosotros el cielo más esencial, es el acceso de la carretera, unir el norte con el sur, sí. donde nos expone, ¿verdad? Eh, a, a mejores servicios de salud, a un aeropuerto a 30 minutos de, de nuestro municipio, eh, que todo lo, lo que llegue ahí a través de que sean eh, comestibles, lleguen. Cada vez que pasa un huracán nosotros nos quedamos comunicados y creo que eso es de, de gran acceso para nosotros. Es un proyecto que debe estar comenzando la primera vida de marzo creo que se va a dar la capacidad económica que necesita no solamente un pueblo, sino todos los pueblos del centro de la montaña, que somos los más pobres desde 1950. ¿Y el, y el gobernador y sus jefes de dependencia, cuando usted reclama servicios para su pueblo, ¿han estado disponibles ahí todo el tiempo? Era, todo el tiempo ha estado disponible. Ahora mismo, cuando funciona eh, el gobernador a través del fondo de emergencia y antes logramos 17 equipos Cuando que se dé como nuevo, no tenía ningún equipo para para darle servicio a nuestra gente eh, en las comunidades más distantes de otros municipios. Y gracias a la acción del gobernador, 17 equipos que son los que ahora mismo están utilizando para llegar y accesar a nuestra gente. Allí tenemos eh, dos generaciones que fue aprobado por a través de la de Acude para nuestro municipio. La semana pasada abrimos una oficina de los cupones que había cerrado en el pasado, se volvió a abrir para beneficio de las comunidades más grandes que tenemos. Cuando venimos hablando de tenemos más de 200 proyectos de tres que hemos hecho y ahora mismo tenemos 36 en su banda. 20 más que viene. O sea, estamos, yo creo que estamos haciendo el trabajo y el gobernador está haciendo el trabajo que se quiere de nuestros ciudadanos en la montaña, especialmente que siempre fue olvidada por todos los gobernantes que han pasado en la Alcalde, ¿usted va a estar junto al gobernador en su radicación el domingo? Pues si el señor lo permite, estamos con vida y estaremos apoyando a los gobernadores de lo que Muchas gracias, alcalde. Mucho éxito. Vamos, gracias a Tileo y a todos los que se nos han Gracias. Escucharon. ¿Ustedes escucharon lo que yo escuché o yo estoy loco? Díganme, que alguien me explique si lo que yo estoy escuchando es de verdad o es de embuste. Yo estoy dormido, a pellizcarme, me pellizco por aquí, me pellizco por acá. ¿Ustedes escuchan a los alcaldes? Por eso es que nadie entiende esa primaria. Claro que tiene derecho ella y el monito de Santurce también. Todo pájaro o pájara que quiera correr tiene derecho a eso. De lo que estamos hablando es de la sensatez, de la ecuanimidad. Del sentido de responsabilidad. Porque esto no es un partido para administrar. Este, se supone, se supone que el PNP no es un partido para administrar la colonia. Se supone que se hizo. Tipo, ahora todo el mundo cita a Don Luis Ferrer. Ahora todo el mundo se acordó de Don Luis Ferrer. No se acordaba de él. Ahora de momento todo es Don Luis Ferré. ¿Eh? Ahora vi ahí un, un, un artículo que escribió Doña Teodi, lo acabo de leer. Molesta de que Jennifer esté usando a Don Luis en su discurso para destruir la administración. Sí, porque es bien duro. Esa es el trabajo que cuesta. Que el movimiento estadista gane elecciones. Que tiene a la prensa en contra. Que tiene la legislatura en contra. Que tiene una junta de supervisión fiscal. Que estaba la quiebra encima. Contra todo eso. Y oigan los alcaldes. Ese montón de obra y millones y millones y millones. Ahí, 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 ahí trabajando. Pero Jennifer no ve la obra. No la ve. Y Jennifer, déjame decirte algo, mi vida. No envíes a nadie... Amenazar en mi programa y amenazar en la estación y a los de este programa. No llame a la gente tuya que está llamando con amenaza. Así es que tú quieres ser gobernadora, una gobernadora que va a mandar a cerrar programas de radio y de televisión. Tienes que tener el cuero duro, mamita. Porque al gobernador de Puerto Rico le dicen hasta perro muerto en cuanto programa hay. Y él no va y le cierra las estaciones. El que corre para las posiciones como esa, y yo sé de eso porque es bastante duro que tengo el pellejo de las bofetas que he cogido en política. Así que deja la bobería esa de, de con amenaza de que quieres quitar el programa y que callen a Leo Díaz. No, no, yo no me voy a callar. Y el día que no tenga este programa vuelvo y te lo digo. Ahora mismo estoy rompiendo récord ahí en audiencia en Facebook. Y eso es gratis. Prendo el teléfono y empiezo ahí a hablar. ¿Sí? Desde mi casa, tranquilo, o qué sé yo, desde la playa, pero nadie me va a callar, nunca nadie me ha podido callar, nunca. Me voy a callar el día que me despida este mundo. Así que déjate de la bobería y de estar amenazando. Ahí está los alcaldes. ¿Por qué hizo el anuncio por televisión? Porque no puede reunir a la inmensa mayoría del liderato del partido con ella, porque para empezar ellos entienden que es absurda la primaria. Así de sencillo es. Y tendrá por ahí unos cuantos candidatos derrotados y gente frustrada de la política. O algunos que estuvieron con Wanda Vázquez. Hay otros que quieren chavitos. Chavito, dame chavito. A ver cómo me cuelo con esta aquí para pa buscar chavitos otra vez. Sí, hay de todo eso en el, este mundo, tranquilo. No hay problema con eso. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero no podía reunir liderato y ella dirá, ¡ay no! ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo! Como decía Wanda Vázquez, no es el liderato que sé o ni qué. Bueno, en esta etapa hay que ver si usted tiene apoyo, porque si ella tuviese todos esos alcaldes y legisladores, que ella diría: Ay, el partido está conmigo, pero como no están con ella, ella dice que es el pueblo. Pues claro, el 2 de junio se vota. Yo soy un votito, Jennifer, yo soy uno nada más. Ahora, con uno se gana o se pierde. <laughs> ¿Eh? Y tú dices que la encuesta del nuevo día son las que son. Pues la encuesta del nuevo día ponen a leito ahí sin poner su nombre. Un 1% tengo del electorado PNP. Mira, yo que pensaba que yo estaba muerto y tengo el 1%. Ese 1% lo negociamos, Jennifer. ¿Te gusta ese uno mío? Mira que la primaria entre eh, Ricardo Rosselló y Pedro Pielvisi se decidió por menos nada. A lo mejor yo decido esa primaria. Ustedes no creen. ¡Ja! Ya quisiera yo que rayo y no tengo poder de nada de eso. Me escucha alguna gente, poquita, pero no me hacen caso, Jennifer. Así que tranquila, no te preocupes. Estoy a través de Z93. Ya mismo llega Jorge Cualvo, el que vamos a meterle duro al análisis, que mandó el cañaveral Llévatela, chero. Este, y yo estoy de acuerdo con ella, ¿sabes? Ese Leo Díaz es un bandido, tiene toda la razón. Y yo creo que va a seguir siendo así, pues ya. ya, ya la, sí, ya ya no tiene remedio. Jorge, ¿cómo tú estás? Saludos, Leo. Buenos días para ti y para los amigos redes, de Z93 Siempre un placer estar todos los jueves aquí contigo compartiendo. Jorge. Hoy sí, que, ah. hoy sí que quemamos no, el caño, no, bro, Mira, ayer <laughs> yo pensaba, qué bueno que se anuncie hoy, porque yo tengo mañana, joder, eh, y tenemos la oportunidad de mirar esto desde, desde distintas perspectivas, ¿no? Y experiencias, y poder aquilatar con un mayor grado de certeza todo lo que está ocurriendo. Que como dice mucha gente, digo, esto o sea... Todo el mundo dice que todo es histórico. Sí, sí, sí. <laughs> Pero esto sí que es histórico. Uh -huh. Nunca había ocurrido en Puerto Rico que una persona, un comisionado residente, en funciones, un gobernador, del mismo partido se retara en una primaria de la gobernación hemos tenido primaria de la gobernación uh -huh. pero con puestos vacantes uh -huh. excepto el de Wanda Vázquez Correct. pero Wanda Vázquez no había sido electa Correct. así que es una cosa totalmente distinta uh -huh. dime tus primeras impresiones pues mira eh, cambia dramáticamente el tablero político del país en el sentido de que eh, bueno primero esta primera como tú bien señalas tiene unos elementos noveles primero Estamos hablando de un gobernador incumbente, una comisionada residente incumbente, pero a la misma vez es el presidente del PNP y la vicepresidenta. O sea, estamos hablando de las dos figuras uh -huh. eh, principales, sin restarle mérito a Tomás Rivera Chat y a Johnny Mendez, que son también, creo que, vicepresidentes también sí, del partido. Vamos. Pero en el caso de ellas dos, son las figuras, ¿verdad?, de mayor relieve. Y eso, pues, va a acaparar la atención pública y mediática, como es evidente. Eh, abre también, y eso todavía no se ha discutido, pero abre una vacante en la posición de comisionado residente dentro del PNP, así que va a haber primaria probablemente también ahí. De momento toma prominencia obviamente la, la competencia de arriba, pero mm. ya mismo entra la discusión claro, de qué ocurre en esa vacante. Claro, claro, y, y es interesante. Eh, me parece, eh, y eso también va a tener un efecto sobre el Partido Popular, también. sobre los demás partidos, y eso sí. también estará ocurriendo en los próximos, en los próximos días. Eh, Fíjate, en términos del contenido del mensaje de, de la comisionada, que tuve oportunidad de escucharlo, uh -huh. me, yo lo divido en tres partes. Sí. La, la primera parte que me pareció magistral, que fue como un recuento de su vida, las cosas que la han motivado y me pareció muy, muy bien articulado. De momento entra en la ofensiva contra el gobernador, que yo pensé que por supuesto que iba a marcar unos puntos, uh -huh. no anticipaba que iba a ser tan, tan fuerte en el ataque, ¿verdad? Tan, tan, tan directa. Eh, ¿Qué tú llamas eh, un ataque fuerte? Bueno, ¿Qué, ¿Qué elementos viste eh, allí? Que, que esto de que, que, que nos vamos, o sea, que vamos por mal camino, eh, porque ella es parte del gobierno, uh -huh. o sea, la realidad. Y esa me sorprendió. Pensé que iba a hablar de bruma, obviamente, porque uh -huh. sabemos que esos ha encuestado y sabemos sí. que eso es un issue malísimo, el tema de los fondos que no llegan o la obra que está controversia. Eh, pero la, esa afirmación me sorprendió porque, bueno, porque es una es una conclusión que está haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, a mitad de término en un, en un gobierno de que ella es parte parte eh, eh, fundamental mm. eh, y lo otro también que me llamó la atención que en, en su en su, en su en mensaje es que los temas que ella abordó evidente y eran temas que tú y yo habíamos conversado las pasadas sí, sí, semanas sí, sí. Eh, eh, es evidente que ella encuestó y que ella ha identificado un sentir de la gente sobre todo cuando ya señaló en una parte del discurso que había una desconexión o un distanciamiento entre el, entre el gobierno y la gente uh -huh. y eso está saliendo en, en varios me consta en varias encuestas de grupos focales eh, hace que la gente vea una cierta distancia uh -huh. eh, y nosotros hemos conversado aquí por varias semanas que el tema de la comunicación del gobierno no solamente de esta administración en toda la administración siempre es un problema verdad de hacerlo efectivamente eh, esa parte me, me, me llamó la la atención y lo que ella dijo particularmente en esa cita de que las cosas no van bien o por, por el buen camino etcétera, hace críticas directas básicamente hace eh, eh, o sea destroza la campaña del gobierno porque le resta credibilidad de decir que las cosas están ocurriendo o están pasando las cosas cuando tu propia comisionada residente tu propia vicepresidenta del partido no cree eso y, está, y, y lo está denunciando y, y, y lo está firmando y con esa afirmación que ella hace valida el discurso de la oposición Exacto. bueno no solamente eso que ahora le da más relieve porque ahora Obviamente el Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, toda la oposición, toda la oposición va a decir, mire, pues si esa campaña de gobierno ni siquiera compensa a Jennifer, que es su compañera de papeleta, imagínense el resto del país, entiende Hay, unas, hay unos, ahora unos claro, argumentos eh, políticos bien interesantes. Ahora, aquí el reto, lo habíamos discutido tú y yo, hice una columna esta semana, es que falta mucho tiempo para esa primaria. B, B, eh, y aunque el gobernador probablemente, yo no, yo no tengo duda, que puede estar abajo en, en los números de encuestas frente a ella, Primero, tiene más dinero que ella, tiene más recursos económicos. Eh, y segundo, falta mucho tiempo. Estamos hablando que esto es en junio eh, del, año, del año que viene. Y te decía ahorita que no ha concluido la temporada de huracanes. Correcto. Y esta primaria es cuando comience la próxima temporada de huracanes. Exactamente. Y está la Navidad por el medio <laughs> Entonces, y, eso, y la erradicación y todo esto. Pero, Leo, indudablemente, ¿vale? más allá del análisis que uno puede hacer, uh -huh. eh, va a ser una lección... Uf, eh, Súper interesante para los que estamos afuera, ¿verdad? mirándolo y haciendo nuestro análisis para la experiencia que uno ha vivido, pero eh, va a provocar, me parece bien, un cambio en el, en el debate. Porque ahora, quizás si no hubiese habido primaria en el PNP, los partidos de oposición hubiesen iniciado unos ataques al gobernador o fiscalización. Pero al haber una primaria donde ellos van a tener sus propias controversias, probablemente los otros partidos entonces eh, eh, reajusten sus estrategias de qué es lo que van a estar comunicando, porque hay una primaria interna que tendrán sus diferencias. Así que cambia el tablero, ¿qué va a pasar en Washington a nivel del PNP? Interesantísimo. Eh, y en el caso del Partido Popular, pues también van a tener que mirar ahora este nuevo escenario uh -huh. y decidir si va a haber primaria, si hay conversaciones que se puedan subsanar. Creo que va a haber primaria hasta este momento, como todo parece indicar. Sí. Así que tendremos piensa, a los dos partidos. Piensa, en de, de, lo, de lo que sabemos, ¿piensas que se irán más de dos candidatos en el Partido Popular como ocurrió es, la otra es vez? Posible. Sí. Es Posible. Yo creo que sí. O sea, en este momento, si tú me preguntas, a mí, yo veo tres personas. Una, eh, con una. Con una. Los veo más firmes. Mayor esa, probabilidad. Con mayor probabilidad de, radical. de radical. ¿Y quiénes son esos? Yo veo bastante firme. Presidente no autor, estoy diciendo es que, que, que lo vayan a hacer, ¿verdad? Claro. Por estas cosas, pero veo, por lo menos por sus expresiones, al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, al senador eh, Juan Zaragoza. Mm. Y al el presidente de la Asociación de Alcalde, eh, Luis Javier Hernández. N no incluyó a Charlie Delgado, porque sí sabemos que él había hecho unas expresiones inicialmente. De momento ha estado qué ocurrió? como un fuera de los medios de momento. Así que, ¿verdad? Eh, no he hablado con él recientemente, pero eh, esa pues, no, no sé si es que está, quizá, ¿verdad? Sí. Haciendo una comisión de lugar o, sí. o esperando que pasara esto en el PNP. Sí. Eh, y el presidente del Senado que ha dicho que va a estar esa primaria pasada del Partido Popular estableció un precedente porque siempre era entre dos para la gobernación no tres sí. este, lo más parecido a eso fue la presidencia del Partido Popular cuando doctor Luis Lagarde que eran sí. como cinco o seis y recuerda que en esta última del 2020 aunque sí. terminaron tres empezaron cuatro porque estaba Roberto Pratt. Ah, recuerda sí, que, sí, que en sí. un momento sí. todo también sí. sale de la, sí. del proceso sí. ya unos meses antes de Radical eh, pero mira Leo Honestamente, mm. con todas las controversias y las, y las discrepancias que va a haber, eh, yo creo en las primarias. Fortalece la democracia, que sean los electores que decidan esto. Eh, ojalá en todos los partidos políticos hubiese primarias que no las hay. Peor son aquellos países donde ni siquiera ah, eso sí, eso sí, hay ni sí, primarias claro. ni elecciones. Okay. O sea, eh, yo creo que eh, aún con la imperfección de nuestra democracia, es claramente superior a cualquier otro modelo de gobierno que no permite que los electores. Sean los que adjudiquen las controversias to, to, políticas. Totalmente de acuerdo. Donde sí establezco un punto es en aquellas instancias donde uno puede anticipar eh, un posible, porque es verdad, no tengo certeza, yo no tengo una bola de cristal, para, para que la colectividad no triunfe. Ese discurso en el PNP de que las primarias fortalecen, cuidado, uh -huh. Pedro Rosselló uh -huh. no llegó a la gobernación. Uh -huh. Ganó todo el partido, claro. o sea, todos los funcionarios, claro. pero él no llegó por tres mil votos. Uh -huh. Miles de personas que votaron por Pesquera no votaron por Roselló. Uh -huh. Esa es la verdad. Uh -huh. Así que eso de que cada vez que hay una primaria fortalece, es mentira. Uh -huh. La alcaldesa de Aguadilla tuvo una primaria cruenta en el PNP. Luego el candidato que salió derrotado. Se unió al actual alcalde del Partido Popular uh -huh. y Yannick Seirizarri peleó por 100 votos o menos, o 30 y pico, qué sé yo. Uh -huh. Así que eso de que las primarias fortalecen, pues en algunas instancias ha tenido éxito el PNB. Por ejemplo, este asunto de que la primaria de Fortunio y Pedro Rosselló, y mira por lo que ganó Fortunio Bendito, Aníbal Acevedo Vila tenía cargos criminales federales. Claro. Si yo corro para la gobernación, Jorge, y tú me preguntas quién tú quieres que sea tu oponente, yo, yo te voy a decir. Alguien que tenga muchos casos de corrupción en la claro, federal claro. y que esté en medio de. Claro. Es un caballo muerto, por Dios. Claro. Tú mismo le pediste que no corriera, Así ¿verdad? Así, Así que esa, pri, esa primaria de Fortunis y el eventual resultado electoral no tienen que ver nada con, 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 con la primaria. Era la debilidad que representaba uh -huh. a, a Sevedo Villar, al punto que. El resultado de esa elección era parecido a los resultados de Muñoz Marín cuando ganaba por unos malenes. Aquello uh -huh. era artificial. Uh -huh. Y yo escuchaba gente en el PNP que decían, ah, se acabó el Partido Popular. Y miren, cuando Pedro Rossillo ganó por un millón de votos y los PNP creían que el Partido Popular estaba muerto, ¿quién ganó en el 2000? Uh -huh. Uh -huh. Así que déjense la bobería esa de, de, que, de que el otro partido está muerto. Eso no existe. Hay una oposición política que puede galvanizarse en, en semanas, en meses. Tú lo has visto, Jorge. Así, así, así que en este momento... La de Ricardo Rosselló y, y, y Pedro Pierluisi no provocó un daño. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú recuerdas el cierre de campaña de Ricardo Rosselló? Uh -huh. El discurso más emotivo que hubo allí no fue el de Ricardo. Uh -huh. Fue el de Pedro Pierluisi en esa tarima. Que habló maravilla de Ricardo Rosselló uh -huh. en una cosa emotiva que movió a sus electores a decir, aquí no hay sangre vamos para adelante claro. tú te ibas a imaginar a Pesquera trepado en la tarima apoyando a Roselló claro que no claro. o Rosselló apoyando a Fortuño claro. no así que son condiciones muy distintas esto es muy cruento si yo fuera gobernador y tengo a la comisionada diciendo que yo no valgo nada que mi gobierno es una porquería uh -huh. que yo no sirvo tú crees que yo le voy a decir, ay qué bueno gracias claro. este, verdad claro. si le estás diciendo a todos esos funcionarios jefes de agencias eh, todos esos electores del PNP que todo lo que se está haciendo no vale nada Tú me dijiste a mí, lo recuerdo vivamente porque me parece un ejemplo eh, muy importante, que en la primaria de Charlie Delgado con, con Batea y, y Carmen Julín, él optó por no atacar a sus compañeros. Y tú me dijiste a mí que eso tuvo un efecto en la base del partido tremendo. Como rayo, yo soy comisionada residente, ataco a la administración y digo que aquí no sirve y que no hay obra y que no se ve nada y toda la cosa, validando el discurso de la oposición. Y después le voy a decir a esos mismos electores que voten por mí en una elección general. Claro. Dime, joder. Claro. Y, y, y por eso yo señalo que eh, uno de los grandes retos que tiene la comisionada. Eh, es, es eso hasta dónde la base del PNP va a tolerar los ataques a la administración porque tú eres parte del, claro. del partido del gobierno, ¿verdad? Claro, yo y eso tengo que ser honesto, o sea, la comisión reciente evidentemente ha marcado unos puntos donde hay insatisfacción, no hay duda, ¿verdad? La gente está molesta con Luma, la gente está, o ¿sabes? Como como pasan todos los gobiernos. Eh, yo anticipo, Leo, sí. que, eh, o sea, Jennifer, eh, eh, o sea, Jennifer sabe que eso puede tener un efecto a, a, largo, a largo plazo eh, uh -huh. detrimental a su campaña. Yo anticipo que ella va a empezar a modificar su tono y la manera de atender la crítica uh -huh. de una forma eh, más creativa. Vamos a utilizar esa palabra. En el sentido de que una cosa es que tú hagas un señalamiento de insatisfacción y quieras ser portavoz de un sentir de, de parte de la población. Uh -huh. Otra cosa es que tú invalides propio gobierno, ¿verdad? Sí. Que es un poco donde lo, la crítica que yo creo que muchos líderes del PNP hacen. Eh, y yo creo que ella sabe que eso que eso está ahí, que sí. eso es algo que ella tiene que manejar con mucho cuidado, por la experiencia, por lo menos de la que yo he vivido en el Partido Popular, fue desastrosa para Eduardo Bate y para Carmen Yulín particularmente Eduardo Bate Ya llegó el punto que puso anuncios pagados en contra de Charlie Delgado. Eso fue, yo cuando vi eso dije, aquí se acabó la campaña, Estos están liquidados los dos hace rato. Eh, y, y yo no estuve en ninguna campaña de ninguno de los tres, hablé con los tres durante todo el proceso. Pero cuando yo vi esa parte del ataque, eso tiene efectos en la base, porque la base de los partidos, por lo menos los que hacen primaria, no quieren eh, peleas internas. ¿Mm? O por lo menos que se salgan de proporción, ¿verdad? Sí, sí. Así que yo, yo anticipo que ya va a ser unos ajustes en esa, en esa parte. Ahora, sí te quería decirle. En el programa tú estuviste en la pasada hora conversando con diferentes alcaldes, que, que evidentemente la mayoría de los alcaldes, eso también es una realidad, están con el gobernador. El problema de estas primaria. Y yo te digo, porque esa del 94 que tú mencionas, de Héctor Luis, Beto Morales, sí. es que cuando hay alcaldes incumbentes y hay un candidato que está retando al presidente, o en este caso un gobernador incumbente, va a haber un grupo de personas que va a organizar un comité paralelo a ese alcalde incumbente para defender, en este caso, a Jennifer González. Y, y, y recuerdo esto de cuán, de cuán problemático puede ser para un partido porque estás creando dos estructuras sí, paralelas sí. en el mismo sí, sí, pueblo. Yo recuerdo que en el caso del 94, Ajá. cuando gana Héctor Luis, sí. hubo alcaldes incumbentes, recuerdo dos de ellos, que endosaron a Beto Morales, mm. pero que entonces los seguidores de Héctor Luis eh, ganaron esos pueblos ampliamente. Recordemos que en esa primera Héctor Luis ganó con el 83% de los votos, de sí, sí, una el, paliza. Sí, sí. Y esos que ganaron, los que representaban a Héctor Luis, retaron después a los alcaldes. Claro, aquí tienes un problema, que es que la primaria es toda la misma vez. Yo no. Yo no eh, descartaría que puede ser que tenga gente que radique también eh, antes del 30 de diciembre y te cree estructuras paralelas porque es que ella necesita, necesita funcionarios de colegio, necesita bases sí, sí. ¿qué efecto puede tener esto en la, en la primaria del PNP y luego en la elección? indudablemente no lo sabemos particularmente por lo que tocaba de decir esta es la primera vez que estamos hablando de dos personas que, están, que son incumbentes que es presidente y vicepresidente cuando que no, no había sido electa sí. ni tampoco ocupaba posiciones de liderato dentro del PNP tampoco Así que esto, esto sí es, es distinto. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que yo, o sea, honestamente, yo le da, mira que uno le da pensamiento a estas cosas, porque uno, nosotros, ¿verdad? Nos fascina estos temas. Yo visualizo una elección bien cerrada, o sea, una primera bien cerrada, porque son dos, dos candidatos fuertes, eh, uno con más recursos, otro con más números en este momento. La política cambia de un día para otro. Eh, y yo no creo que los honestamente que los números que tiene la comisionada. Que, Deben estar varios puntos, eh, ba bastantes, por encima del gobernador, se sostengan por tanto tiempo, de aquí a junio, porque es una campaña bien larga. Yo, yo ¿verdad? No conozco números, no, sé, no sé de números, pero más allá de eso, eh, y coincido contigo, los números pueden ir de un lado a otro, uh -huh. lo hemos visto 20 veces, uh -huh. pero esto de las estructuras paralelas, pues voy a traer un ejemplo para que los amigos lo vean, ¿verdad? En, en, en algo bien concreto. Cuando yo corría en primaria para alcalde de San Juan, dentro del PNP, que tuve dos primarias, uh -huh. En la primera estaba Roberto Arango, Kimi Rashki y el hoy alcalde, Miguel Romero. Mm. Eso fue una primaria gigantesca. Me acuerdo. Eh, parecía una primaria de ley. Claro. Lo único que no era la de ley, pero Entra. tenía todas las demás uh -huh. características. Uh -huh. Luego tuve con Miguel Hernández Bivoni uh -huh. en, la, en la primaria de ley. Uh -huh. ¿Qué ocurría en esa unidad electoral que podían estar con uno de los compañeros que, que con, con los cuales yo competía? Pues si el presidente de la unidad del PNP allí no estaba conmigo, yo iba a buscar una persona claro, que hiciera las veces el trabajo de él o de ella, para que me buscara mis electores y me buscara mis funcionarios. Uh -huh. O sea, yo montaba una estructura paralela, no reconocida en la oficialidad del partido, porque es como tú mueves los electores, claro. Si tú no estás conmigo, pues yo tengo que buscar en ese pueblo, en esa unidad electoral, porque esto va desde lo sencillo hasta lo más complejo. Claro. Desde ese, desde el barrio, qué sé yo, este, eh, ¿cómo es que le llaman este barrio en Lares? Se, se me escapa, eh, Piletas de Lares. Uh -huh. pues, pues allá, allí no tengo personas que defiendan mi candidatura dentro de la estructura, ni en la juventud, claro. ni en las mujeres, ni el alcalde, ni en el... Ah, pues yo busco a fulanito claro. que me dijeron que está conmigo y me reúno con él y le explico cómo se hacen las cosas. ¿Ves? Eso se lleva hasta el gran nivel que es el que tú describes, uh -huh. a nivel municipal. Uh -huh. Ah, el alcalde no está conmigo. Pues yo voy a buscar a alguien que haga claro. el trabajo claro. y esa persona una vez gane conmigo, se convierte en un líder. Y, y no. la gente lo va a ver como un líder. Claro. Y eso puede provocar fisuras en la estructura y primarias donde no habían. Donde se supone que no hubiese primaria, se abre un proceso sí. primarista. ¿Cuánto va a ocurrir eso ahora? Realmente no lo sé, Jorge. El PNP domina, no tiene 41 alcaldías. Ya estamos hablando de 41 municipios donde no hay alcalde del PNP. Así es. es una estructura de un presidente o presidenta allí que no, no, no tiene ese amarre gubernamental. Claro. El que tiene es político. Cuán fuerte o débil es. Uh -huh. Sabemos también que no necesariamente porque un alcalde apoye a un candidato. Uh -huh. Va, va a ganar su pueblo ese candidato. Eso también lo hemos visto 20 veces. Claro. Pero en esta etapa, donde todavía no han votado, que eso es el 2 de julio, en esta etapa es bien importante tener la mayor cantidad de líderes, porque si la mayor cantidad de líderes lo tuviera Jennifer, ¿qué tú crees que estaría claro. diciendo ella por todas partes? Claro. Que miren, donde tengo todos esos alcaldes y todos esos legisladores. Fíjate, en este ayer, después que veí el mensaje de la comisionada y Ajá. los programas y el análisis y todo lo demás, sí. Eh. Yo estaba pensando en dos líderes del PNP Ajá. que me imagino que en su mente deben estar diciendo: Tú sabes, pero este, ¿qué hago yo ahora? O sea, ¿cómo manejo esto? ¿Quiénes? El alcalde de San Juan Ajá. y el alcalde de Bayamón. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Eh, el, el domingo, mm. el gobernador va a radical. Sí. Y, y va a tener indudablemente la, la inmensa mayoría del liderazgo del PNP con él. Si Miguel Romero está con el gobernador. Lo, lo ha dicho ya públicamente. Por eso. Pero sabe que la, la estructura de Jennifer va a montar algo en San Juan, porque son cinco precintos. Sí, sí. O sea, que ya tiene a alguien, a el alguien? hay un ser humano que un ser, respire. Un ser viviente. Un ser viviente se va a acercar <laughs> a la campaña de Jennifer uh -huh. en San Juan, en cinco precintos. Uh -huh. Y en el caso de Bayamón, Ajá. que Ramón Luis ha estado mucho con Jennifer, yo no sé si se ha expresado, yo no lo yo, yo lo escuché esta mañana eh. en una entrevista ¿Y, y lo que le faltó fue decir que la apoya, pero validó. Pero el que, el que no se ve la obra, el que la gente por, le dice... Por lo la tanto, comunicación, si él o sea, es, pues volvemos al mismo caso de San Juan, al inversa Ajá. Entonces, tienes quizás alcalde de Bayamón con Jennifer. Ah, el gobernador va a buscar a alguien en Bayamón. Sí. ¿Qué va a ser alcalde de Guaynabo allí, allí los representantes eh, están eh, con, 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 con el gobernador. Con el, con el gobernador. Sí. O sea, lo que te quiero decir es... Eh, eh, qué efecto pueda tener en los en los municipios, ¿verdad? Y muchas veces y por eso yo cuando escuchaba tú a los alcaldes que tú estabas entrevistando eh, es que yo es normal que el liderato electo eh, trate de resistir las primarias a la gobernación porque tiene efectos a lo nivel local. Re, re, aquí hay escaños que se pierden por 300 votos. Por es, si el gobernador puede tener primaria, ¿por qué el alcalde no? Por supuesto. <laughs> claro. y tú, claro. Claro. A mí me enseñaron hace tiempo que se puede quemar la capilla, pero nunca la catedral. Claro. <laughs> pero pero yo pienso también, Leo, siendo honesto, que y yo lo, lo, lo exponía en la, en la columna de ayer, que también en la mente de la comisionada residente, Debe estar presente el hecho de que si ya está mirando encuestas que la, le dan una ventaja holgada y, de, y decir, caramba, estos números los voy a tener aquí a cinco años, quizás ah, no. Lo quizás lo es una oportunidad eso que no regresa. Yo Ellos lo no lo puedo entender. También con una carrera sí. política que ya ha tenido muy exitosa. Y eso es un elemento que yo creo que está ahí presente. Claro. Ahora, eh, yo honestamente te digo, ¿sabes? Yo, no, yo no puedo anticipar o predecir qué va a pasar en esa primera porque yo pienso va a ser bien cerrada. Mm. Eh, y hay que ver cómo el gobernador hace unos ajustes, que uh -huh. evidentemente yo creo que él tiene que hacer eh, en su comunicación pública, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y tiene toda la estructura del gobierno tiene dinero en cantidades industriales. Chavito. Tiene chavitos para repartir. <laughs> y los alcaldes van a tocar puertas sí, para seguro, ¿Ahora van a Ahora qué vamos a pedirnos. Sí, eh, 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 dame, 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 lo mío. Mira, oye, Después que vengamos de la pausa, vamos con la, de almuerzo, vamos con la recomendación de almuerzo. Vamos a hablar de la comisaría residente. y sí. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene ¿quién, por ¿quién ahí? Movimiento estoy viendo nombres, estoy viendo nombres del presidente. Bueno, bueno, hay que ver. Y el presidente del Senado sí. ha hecho una movida en términos de estatus político. yo quiero que tú. La describas aquí y que la analicemos también, seguro sí. que sí. Mire, estamos a través de Z93, tenemos que ir a una pausa y seguimos quemando el cañaveral. Llévate la estamos analizando bien chévere. Ole, ¿qué se almuerza hoy? Mira, a mí no se me olvidan las cosas. La semana pasada prometimos que íbamos a dar el ah, menú. Ah, oye, a, mí, a mí se me papá, había olvidado. A mí, te a mí se me había olvidado. Le dije que íbamos a traer el plato de nosotros. Sí, sí. Hoy es triple plato. ¿Y por qué cuando tú dices plato nosotros por la... Porque, placa, porque si es grande lo que si no Sí, grande, por supuesto. Hoy nos vamos nosotros, nosotros. Dale, nosotros dale. nos vamos con... Bueno, primero vamos con los, con los sí, vegetarianos. Sí, ya, vegetarianos, tí, una dale. ensaladita de camarones. Llevan una semana esperando por ti. Una, una, semadita, una ensaladita de camarones. ¿Eso comen? Para los, para los, vegeta, para los vegetarianos. Ah, ok. Porque sea, no comen, porque okay. no comen, lo, no comen eh, carne. Eso lo, tiene mucho fósforo. Pero está bien, sí. mañana es viernes. Mañana es viernes. Entonces, para los veganos. Dale, dale. Yo no ¿Qué sé qué comen los, los veganos? veganos. Mira aquí, aquí te voy a decir aquí lo que encontré aquí. Hay un plato que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, tiene oye esto, ajo blanco, ¿Qué? quinoa al horno con tofu. Y también hay un gazpacho tradicional con picadillo de tres pimientos, con bolitas de arroz y rellena de tempe, ¿qué es eso? No tengo la menor idea, pero me dice ¿Pero que es ¿cómo muy tú bueno. Porque me, porque ah, le pregunté, porque ¿por ah, okay. le pregunté a gente que es vegana y me y dijo digo, eso que es bueno. Eso es bueno. Eso, eso es bueno. También me lo dijeron. Yo, yo le consulté y, a las fuentes de información. Gente y, que y son y mega, que eso es un tremendo eso plato. Es bueno. Eso es como el equivalente <laughs> a, a Roco Gándole le y pastel. Ante pa para Para nosotros, para nosotros. Ante, ellos también hacen una ensalada eh. de habichuelas también. también, también, habichuelas, también. Pues, riquísimo, eh. tú, tú eres vegano. No, yo me voy a doble Mira, pero entonces, para nosotros, <laughs> y Mira. Sí, por la radio. Mira, esto es plato de nosotros. Ah, de dale, nosotros. Dale. Nos vamos nosotros con un, pesca... un, pe... un filete de pescado, de dorado, a la cazuela. ¿Sabes lo que es la cazuela? eso viene con almazo, ¿Sí, sí, almocito, sí, 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 pero... con arroz blanco, sin habichuela, porque lo daña, Ajá. y tostones. Suena bien, me, gusta me gustó. Me gustan los tres platos. Sí, sí. Para, bueno, los veganos, el de, para los veganos, para los veganos, ese, John. Bueno, ni tú sabes lo que rayos recomendarte. a gente. bueno, imagínate tú. <laughs> bueno, yo, Cuidado yo, con algo. No, pero yo No, no me echen la el, culpa. El, en el área donde él no es experto, <laughs> no, 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 no se averigüe no, bien. No tal pues, cárcel yo, yo le puedo hicieron. decir a alguien que algo sabe bueno y cuando lo pruebe, <risa> <risa> que no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. la comisaría residente, ¿qué va a pasar con eso? En el PNP va a haber primaria y yo creo que va a haber primaria. ¿Quiénes eh, tú crees que corren? Esa, Mira, esa baja con William, que William ya si corría para allá, él se metía. William, William es un candidato fuerte. Ajá. Una persona. Y, sin duda. Y sin salió duda. muy bien en las primarias y en las elecciones. También. es un candidato fuerte. Una persona yo, yo seria, yo, sí, sí, buena persona. Fuimos compañeros de analistas muchos años, sí. William y yo. Yo, yo lo, lo tengo aquí, lo, lo, no lo tengo mucho aprecio personal. Eh, aparte que es un buen tipo. O es sea, una persona. Sí serio Buena, y entonces está Quiquito, que sabemos que está por ahí, yo no sé, también, también. pero estaba considerándolo, aunque dicen que, que rezaba la cámara. Está sonando el nombre de Larissa elhamer Yo lo he oído por la, ahí también. también. También se ha mencionado. Eh, y sabe Dios si Ricardo Rosselló aparece de momento. No, yo no sé No creo, que, no Carlos este, a no creo que Carlos Mellado, por lo que he visto, no, él, él ya dijo porque él dijo que no. Y sí, además sí. que tiene la ley, los jefes de agencia creo que tienen que reducirla ahora en, en la primera semana de noviembre. Yo un año creo, antes. Eh, ¿Quién más? ¿Tú has oído por ahí? No, eso es más o menos lo mismo. Eh, digo, podría surgir alguna otra persona, porque distinto a la posición de gobernador, el comisionado residente no necesariamente tiene que tener una trayectoria grandísima sí. de partido. Sí. Pedro Rosselló no la tenía. Correcto. Y salió de, 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 ¿Y el de, del hospital. Y el viene a su práctica De su práctica privada. Y también el caso del comisionado no, no tiene esa carga que tiene sí. el comandante en jefe sí. de la tropa. Sí. Este, la presidencia. el el juez fuster, ¿te acuerdas? Que fue comisionado residente también, antes también. del Supremo y también. venía de la academia, era profesor de la católica. Exacto. Así es que el comisionado podría aparecer una figura sí. de momento, ¿verdad? Yo creo de esos que mencionaste, uno que tendría una ventaja a mi juicio natural en el proceso es Larry Hammer. Sí. Yo, yo creo que sí y, y sin restarle mérito claro. a Quiquito como, como, como a William, eh, yo creo que se sería la alternativa para la inmensísima mayoría. Ahora, ¿entrará Pierre Luis a buscar un candidato con él? ¿Buscará Jennifer un candidato con él? ¿O uno o los dos dejarían la posición libre para ocuparse solamente de su candidatura y no tener que cargar o, o, o tener un compañero que llevarle campaña? Porque en estos casos, no sería el caso con algunos del PNP, no sé, del Partido Popular. Pero si tú tienes un candidato a comisionado que no tiene necesariamente las destrezas o no tiene el mismo apoyo que tú, o tiene menos que tú, tú como candidato a la gobernación, lo tienes que cargar. Claro. Y eso es un problema, eso es un problema. Si tú traes una figura como, como Larry Senhammer, a quien García Padilla y Sila Calderón enviaron una carta al Así presidente bien. de la Cámara para que no lo colgaran. O sea, Larry Hammer tiene un apoyo por encima de líneas de partido descomunal. Si él decide volver al robo político, no lo Pero, sé. Yo te puedo decir que yo vi números uh -huh. recientes ok una, una gente, no del gobierno, no de partido, vamos sí, eh, que, que siempre hace encuestas y lo encuestaron a él a nivel de todo Puerto Rico, de todos los partidos, y sí. a mí particularmente me sorprendieron sus números, sí, porque él está un poco retirado, ¿verdad? Sí. De Pero de... yo creo que él goza de mucho respeto y mucho duda. prestigio Sin en duda. el país, y yo creo que en la situación del, de su nombramiento de secretario de Estado hubo una inconformidad, yo te lo digo porque yo tengo un amigo que yo aprecio mucho mucho que bien popular de esos ah. y libre. Tú tienes y muchos amigos populares. Sí, bastante. Qué bueno. Tengo algunos PNP estadistas. <laughs> tengo algunos independentistas <laughs> también y no afiliados. Uno que otro. Sí y tengo un par de socialistas también. ¿También? Hey, tengo de todo. Ah, qué bien. Mira, yo también, ¿sabes? Sí, <laughs> yo sé. Mira eh, y me llamó cuando se cuando lo, del lo de la cámara de la disertación sí. y me dijo quiero decirte que no no colgaron a un estadista ni a un PNP colgaron a un ponceño decente. Y a rayo. Yo me quedé y, o sea, eso tuvo efecto. Uh. Eh, y tú sabes, y los, sí, sí. los ponceños... Mío honor. Sí, no, <laughs> <laughs> eh, con eso? Exacto. Y Pablo José, su familia de Ponce. Así es que hace todo el sentido del mundo que él sea un candidato que interese en buscar. Claro. Pero no quiero descartar a William Villefañez porque me parece que William también es un candidato... Fuerte, es fuerte eh, porque es muy articulado y porque sí. en la, en, demostró en las primeras elecciones que tiene un respaldo sí, fuerza enorme. Fuerte, sí. fuerte dentro del PNP. Va a ser interesante. ¿En, en no, el vamos a ver qué pasa. Popular... Ahora, ah, perdón, perdón, te iba a decir que a tu pregunta sí. de si eh, Pierre Luis y, y la comisionada deben de buscar o no un candidato. Ajá. Yo creo que es altamente probable que sí, te voy a decir, porque, porque yo pienso que Jennifer necesita una voz que la defienda en su gestión de Washington, ¿verdad? Porque ya la van a atacar por ahí, que no logrado la estabilidad, qué sé yo qué cosa. Eh, y va a necesitar una voz que trate de ocupar ese campo, porque es realmente pues, eh, su defensa de la gestión, y por otro lado, que el gobernador... Sí necesita a alguien también que haga los señalamientos de cuáles deben ser las estrategias de Washington para marcar el punto que lo que está haciendo la comisionada en Washington no ha tenido éxito. Veo. O sea, que va, que va a ser interesante. Yo, eh, pero quizás da la posibilidad que hay un candidato que ambos respalden. Bueno, uh -huh. eso podría ser. Eh, damos por descartado que el candidato del Partido Popular es Pablo José. Sí. Ahí yo, tú no yo, ves... yo no veo en este momento ningún... Bueno, déjame no, no hacer... Yo veo que Pablo José tiene sí. más de afuera... Eh, creo que Pablo José tiene mucha más fuerza dentro del Partido Popular que lo que tienen todos los candidatos a la gobernación que se mencionan. Del yo, Partido yo lo Popular. que pienso es que la, la respuesta a tu pregunta es que yo no vislumbro una, en este momento una primaria ah. para la comisaría reciente y que el Partido Popular va a ser refilado con Pablo José. Ahora, mm. si hay pri y hago la salvedad, si hay una primaria de la gobernación y él expresa algún apoyo, aunque sea indirecto, digamos el presidente del Partido Popular, que es la figura que quizás ha estado, ha estado más cercano. Mm. Es altamente probable que los otros candidatos busquen un candidato a Washington. Y te lo digo por, por qué. Porque si tú eres una figura fuerte como Pablo José y, y te abanderaste con un candidato y, vas, y ese candidato te va a pedir que lo acompañes por toda la sí, isla, sí. tú vas a tener que buscarle una figura, una contrafigura, que aunque por lo menos lo obligues a bregar con los issues de su candidatura y no meterse en la candidatura de la relación. Así que eso pero, podría ser... Pero aunque sea una persona ah, bueno no fácil. porque bueno depende porque o sea eh, si eso te provoca un daño a una candidatura a la gobernación yo no vi, o sea eh, por lo menos si yo estuviese en una campaña donde Pablo José se meta en un candidato distinto al que yo estoy apoyando yo le busco un candidato yo soy, no, no, no tengo duda alguna sí, sí, hay sí, que buscarlo es, porque es, es que tienes que hacerlo ahora yo pienso que Pablo José que es inteligente muchacho bien preparado digo muchacho es un profesional ya un eh, hombre viejo ya. Sí, pero es que uno debe de tener, de o sea, es como es un hermano menor de uno A, a mí me, pero, pasa, a mí me eh, pasaba con Ricardo Rosselló, sí, porque uno lo un de tal, imagínate, Tenía ¿no? no. la amistad ¿no? con José Alfredo y la familia sí. muchos años, pero lo que quiero decir sí. es que Pablo José sabe jugar este juego y yo creo que él, él va a mantenerse fuera del asunto de una primaria de la gobernación y compartirá con todos los candidatos, que será lo más prudente, porque sí. él no tiene ninguna necesidad de meterse en un revolucionario le. Ajá. Que sea parte de una controversia de una primaria, eh, pero eso está por verse. Mira, vamos a movernos en el tiempo que nos resta a lo que está proponiendo el presidente del Senado en términos sí. de estatus. ¿Qué es lo que hay ahí, Jorge? Mira, en la mañana de hoy, hace unos minutos, y, que, y, que, y a las 11 y media de la mañana tiene una conferencia de prensa. En el día de hoy se está, se, ya se radicó un nuevo proyecto en el Senado federal. Uh -huh. Eh, por parte del senador eh, Wicker que presenta eh, bien interesante porque cogió el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González el que se aprobó el, el que se aprobó la cámara Ajá. y le hizo tres cuatro enmiendas Ajá. cuáles son incluye una definición del estado libre asociado incluye el, la a la que, que no el, estaba, que no estaba. Y, y incluye mira lo que es interesante incluye la definición exacta que sometió José Luis Dalmau el 24 de julio el día antes del día de la Constitución ¿te acuerdas? y no, sí, de un mensaje especial esa definición, el texto exacto, pasó el Crisol, porque eso pasa por una área legal, eh, y está el texto idéntico. Segundo, trae un elemento interesante Ajá. que yo creo que me parece eh, eh, apropiado mm. el proyecto, un proyecto de, de 100 páginas, 99 no, mm. páginas, que establece que en un cambio de estatus o en cualquier fórmula que gane, tiene, el, el Congreso va a pedir eh, análisis de, de cómo las variables económicas no afecten las obligaciones de la reestructuración de la deuda que se está negociando ahora. ¿Y por qué esto es importante, Leo? Porque el pago de la deuda Ajá. del gobierno de Puerto Rico va a salir por los próximos 30 años del Fondo General. Quiere decir mm -hmm. que eh, tiene que asegurarse que en un cambio de estatus, digamos, si se altera un sistema contributivo eh, o se si modifican los, las fuentes de ingresos, que ese Fondo General no se afecte, que luego se vuelva a incumplir con el pago. Y lo que está diciendo el proyecto es... Tiene que haber unos informes de transición, si hubiese para la independencia, la libre asociación o la estadidad, o una modificación de ley. cómo el Congreso se asegura que ustedes no se vuelvan a ir a la quiebra. Y yo creo que es un planteamiento eh, legítimo. El otro elemento que traen, eh, que trae ese proyecto, obviamente va a ser bien controversial, pero eh, responde un punto que había, que se había eh, planteado la posibilidad de que si Puerto Rico se convirtiera en Estado, las contribuciones federales no comenzarán a aplicar inmediatamente, sino que entran de manera gradual, un poco planteando un proceso de transición distinto al, al resto de los estados. Mm. En el informe, en este proyecto, eh, el texto no permite, o sea, da la impresión de que eso no sería viable, sino que si Puerto Rico es estado es estado va a aplicar las contribuciones federales igual que los estados. Fuera de eso, eh, mantiene la política de ese proyecto de Nida Velázquez y de, eh, y de Jennifer González. Por supuesto que la controversia mayor es la inclusión del, de la definición del Estado de Asociado, pero ese es el tratado de Almagro, que fue allí buscó y llevó un año con esto. Lo logra, eh, te adelanto que eh, hay movimiento de un, una erradicación similar en, el, en la Cámara de Representantes, que Ajá. sería interesante, eh, con y contenta? que hasta dónde va a llegar esto, Leo. Ah. Vamos a suponer que no se apruebe absolutamente nada y como ha que dicho... Que sea la erradicación. Que sea la erradicación. Lo que cambia, el juego, para mí lo noticioso y lo importante sí. es que el gobernador y el PNP ha dicho que es altamente probable que él convoque una consulta eh, mediante orden ejecutiva que lo permite la ley 165 del 2020. Sí, sí. La sección 2 de esa ley dice Ajá. que si se activa ese mecanismo y si el gobernador convoca la votación, las definiciones que van a la papeleta utilizarán como base las propuestas que se hayan presentado o aprobado en uno de los dos cualquiera de los dos cuerpos en el Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Hasta hoy, ayer, las opciones que se habían radicado ante el Congreso eran la estadidad, independencia y la libre asociación, así que técnicamente si bueno, Radicado se convocado ¿radicado o aprobado? dice radicado o aprobado la ley por eso, y entonces, si el gobernador opta por la que se aprobó el año pasado, va bien, pero es que la ley se radicada. El Partido Popular va a decir: Es que yo, yo esta, la primera que la del año pasado murió. ¿Y, ¿Y quién finalmente decide? Ah, tribunal? Se, no, según la ley, Ajá. la Comisión Estatal de Elecciones, los partidos propietarios. ¿Y Ajá. quiénes son los propietarios? Ajá. El PNP y el PPD. Digo, hay otras decisiones para otras esferas, los cinco partidos. Ajá. Cuando no hay unanimidad entre los comisionados, ¿quién decide? Ajá. El presidente, en este caso, la presidenta de la comisión. Ajá. Cuya, cuyo término bajo el código actual ya excedió los 30 días de interinato ah. y hay un cuestionamiento de que está ocupando las dos posiciones a la misma vez. Y eso, Leo. Volvemos a lo mismo, va a acabar en los tribunales. Tribunal. Va a acabar en los tribunales. Va a acabar en los tribunales. Eso es una pelea. Va a acabar en los tribunales. Olvídate. Pero, pero más pero interesante de... porque. Sí, sin duda. Estamos <laughs> <laughs> la, la, la movida de Dalmau. Vamos a entonces la movida de Armado, incluir la ley, le da. O sea, le da un espacio y una fuerza dentro del Partido Popular. Wow, sin duda. Porque mientras, mientras están, los demás están insultándose y diciendo que el está brega, muerto, el hombre está bregando con las cosas ahí. Y metió él en la papeleta él, y él está ahí. Dalmado está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Como, como, como expresidente, como presidente del Senado, él decidió, como era que decía eh, 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 Michelle Obama, mientras ellos van bajito, nosotros vamos alto. Pues él se fue allá arriba, a los 36 mil pies. Yo no vengo aquí a insultar a nadie. Yo estoy hablando, allá a los que quieran estar insultándose. Yo estoy aquí en lo importante. Pero fíjate que, que me llama la atención, más allá de si incluye el ELA o no. A mí me gusta que se discuta el asunto de Puerto Rico. Claro. Y si ese proyecto de ley, indistintamente si uno tiene a favor o en contra, o tiene que eliminar aquello, saquen lo otro, la mera erradicación y discusión trae a Puerto Rico sobre la mesa vale. otra vez, vale. al más alto nivel. En un foro que se ha, se ha, se ha mantenido quieto por ya por mucho tiempo, que es el Senado Federal, porque la Cámara hay movimiento sobre esto regularmente, al punto que se aprobó ese proyecto el año pasado, pero en el Senado no ocurre nada. Así que, que sea Wicker o que sea quien. Yo no sé si Wicker es medio Wicker, ¿verdad? Wicker. Déjame decirte, y coincido contigo, el senador Roger Wicker, para decir la verdad, es un republicano bien conservador. Oh. Bien conservador. Ahora. Sí, tú tú lo eh, tratas bien como bueno, incluyo, como bueno, incluyó Lela. Bueno, si, si hablara habla solo de, este de, no, de que tú dirías que sería racista republicano de derecha derecha pero déjame si lo siente fíjate él presentó legislación Ajá. para impulsar la limpieza de vieques uh -huh. eh, la paridad en fondo médica y y ha radicado tres veces uh -huh. eh, medidas para un incentivo de la manufactura para Puerto Rico o sea es una persona que que ha, conoce Puerto Rico que es republicano que es de derecha todo eso todo eso es cierto pero es un senador. De hecho, sí, es el senador, el ranking member de la, del comité de, eh, de Fuerzas Armadas del Senado. Uh -huh. Y es considerado la tercera figura más importante de la delegación por, por los años que lleva. Fue electo siete veces a la Cámara y, y dos veces en el Senado. Y si ganan los republicanos el año que viene, esto sería probablemente la figura número tres en esa delegación. Yo, yo o sea, no que, tengo duda de. de que es una persona de, allí que de, tiene. De, del poder político que tiene no solamente cualquier senador, estamos hablando de un cuerpo legislativo claro. donde hay 100 personas claro. nada más con un poder inmensísimo. Cualquier claro. senador que radique algo sobre Puerto Rico es bien importante claro. y si tiene ranking en mucho más. Otra vez, Jorge. Todo proyecto que trae el asunto del estatus ante la atención de los poderes políticos de los Estados Unidos, yo le doy la bienvenida. Diga bueno. lo que diga, abrimos el debate, bueno. porque la, la erradicación es la erradicación. Luego bueno. tiene que ser aprobado por los comités correspondientes, por el cuerpo, luego tiene que pasar al otro cuerpo legislativo. En el camino, pues se dan los botellazos que haya que darse. Bueno. Lo importante es que se discuta el asunto. Lo bueno. que no debe ocurrir es que no se plantee nada. Bueno. ¿Sabes qué otra cosa me gusta el proyecto? Uh -huh. Que dice que puede Puerto Rico convertirse en Estado. Bueno, no, eso es intenso. No, te ah, digo esto, Jorge, discúlpame, uh, 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 porque históricamente se había señalado que, no, que aquí jamás votarían por la estadía y que allá jamás y, la darían. Y que los republicanos no creen la estadidad y él la reconoce. Y él como él la reconoce eso. ahí. Pero hay un dato interesante también, Leo. Sí. Eh, en la independencia y en la libre asociación se reafirma en ese proyecto que la ciudadanía americana por nacimiento se pierden en ambas Opciones okay, que okay, también eso es lo mismo que está en lo proyecto, mismo que está en el proyecto de okay, Vela, okay. Que, que ahora son y ahora es un republicano. Y sí. segundo, que se pierde el 100% de los fondos federales en la independencia o en la libre asociación en un periodo de 10 años a razón de 10% anual. Sí. Eso también está en ese proyecto. Yeah. Quiere decir que ya demócratas y republicanos, cámara y senado confirman que la libre asociación, como está definida en ese proyecto, y la independencia nos costaría la ciudadanía americana por nacimiento y los fondos federales. Particularmente para los, ¿verdad? las personas más necesitadas Por eso es que yo ahora me pregunto Con mm. esta realidad sí. ¿Cómo Juan Dalmao o cómo el irato de Victoria Ciudadana Le van a pedir el voto Siendo independentista a los jóvenes Cuando el, la propuesta de estatus Porque ellos endosaron ese proyecto en la sí. Cámara que ¿Le quita la becas PEL a los jóvenes? Mm. ¿Es que ¿Se la va a quitar? Full, completa O sea mm. que el mensaje a los jóvenes Pónganse a ahorrar porque su sujeto lo va a tener que pagarle su bolsillo porque bajo la independencia le quitan la beca. Eso va a ser, eso va a ser... Eh. Parte del de debate de la próxima los campaña. Los que te estén escuchando, que pertenezcan a esos partidos, van a decir que Jorge Colbel y Leo Díaz pertenecen al bipartidismo que nos trajo aquí sí. y lo que hacen es metiendo miedo porque sí. nosotros representamos la libertad de la patria. Yo no tengo problema en que si los puertorriqueños quieren ser un país independiente. <coughs> pues lo seremos. Pues lo seremos. Ya. Y esos son los votos. Sí. Así Y si somos queremos ser un Estado y esa es la voluntad del pueblo, porque se respete. Y igual si se propone un desarrollo de Lela. O sea. Eso es la democracia. Lo bueno es que estamos en una democracia y los votos mandan. Seguro, seguro. Estoy, estoy, estoy de acuerdo es. contigo. Ya, ya tendré la oportunidad de, de revisar lo, lo que sí, te le te Tendré la oportunidad de, 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 de mirarlo. Y el próximo viernes, aparte de traer alguna recomendación más para los veganos y todas esas El esa jueves, cosa, el jueves. El jueves, perdón. Sí. Adiós ¿verdad? Eh? espérate espérate que estamos ahogados no hemos bajado eso cómo que ah, lo bajamos verdad, verdad, verdad. ahí está ahí está ah, bueno, Ole, ah, bueno, será hasta el jueves ah, bueno, que ah, bueno. viene siempre un placer muchas gracias Fíjense mucho muchas gracias. bueno y tengo por aquí tengo por aquí ya tengo por aquí ya tengo a héctor titito santiago cómo está todo bien todo bien saludos ¿Todo buenas, buenas, bien, un, bien, un bien. placer un placer tenerte con nosotros acá cuéntame me dicen aquí que hay un gran evento que se va a realizar en cuamos de qué se trata eso es así. Buenos días a todos los Radio Escucha, Leo. Gracias por, por que sí. a estar aquí. Mañana, viernes 29 de septiembre, desde las 6 de la tarde, vamos a estar en la plaza pública de Coamo, no, en la primera noche de salsa y sabrosura. Anda. Esta es la combinación, ¿verdad?, de la salsa con eh, los restaurantes de la ruta gastronómica del pueblo de Coamo. Me han hablado de eso, no he ido por allí, está, tengo que ir está, para allá. Está espectacular, definitivamente. Es bueno, es bueno. Y Mañana es un excelente día Remeno, para ir, Vamos a tener una, eh, un ambiente familiar, ¿verdad? Como de costumbre, y vamos a tener como invitados también a, a J. Ruiz. Va a también estar el, el rey del bajo, Bobby Valentín, y la nueva estrella de la salsa, la que está surgiendo, ¿verdad? En, esta, en este género, ¿verdad? Que la tengo aquí al ladito, que es Yesma. Hey, Hola. que va a estar con nosotros y, y, y es importante, ¿verdad?, que este es el primer viernes, ¿verdad?, después de un, un largo tiempo que vamos a estar y la realidad es que la producción y todo lo que se ha hecho se ha hecho con mucho cariño para que todo Puerto Rico ¿A qué se de siete. ¿A qué desde, de las, desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde. En la plaza pública, la facilito de llegar, hay estacionamiento, hay seguridad, todo el mundo para allá en familia. En familia, en un ambiente eh, sumamente seguro, ¿verdad?, y, y obviamente algo que hace falta en estos tiempos, ¿verdad?, que sea que hayan que estos eventos y que, y que obviamente aprovechamos, ¿verdad? Que estamos en la celebración de, del 40 aniversario Ajá. del Día Nacional de la Salsa, uh. así que se da 93 y el búho loco va a estar allí Cuatro con nosotros décadas. también, así que... Yesma, cuéntame, cuéntame, jovencita en el género, cuéntame. Bueno, yo soy Yesma, cantante tropical, amadora de, de la salsa y yo vivo en Nueva York. Ok. Me, me, me nací en Puerto Rico, aquí. Puerto Rico. Y bueno, yo estoy bien grateful de estar aquí. Contenta, contenta. Contenta, bien contenta. Qué bueno, qué bueno. Emocionada. Qué bueno. Y entonces todos los caminos conducen a la plaza de Cuamo. A la desde plaza de Cuamo. A las seis de la tarde y allí vamos a tener tremendo espectáculo. Vamos a artístico. tener tremendo, tremendo rumbón, como dicen por ahí. La Academia Salsa con Estilo PR te invita directamente a que pases. Una velada espectacular y que obviamente Ajá. no está nada mal que viernes, ¿verdad? Uh, con tremendo. Salsita, Amorillo con Jota Ruiz, con Yesma, con Bobby Valentín, con la, la gente de la Z93 a, a pasarla a otro nivel. Así que invitamos bueno. a todas las personas a que bajen para el Área Azul, que se baile sí. una excelente salsa, que el movimiento está bien bonito y que obviamente vamos a tener estrellas y futuras estrellas de la salsa Qué en bien. Tarima. Un placer haberlos conocido y que gracias. sea todo un éxito mañana en Cuauhtémoc. Muchísimas ¿Okay? gracias. Gracias por gracias. la oportunidad.